Vosotras, especialmente porque nunca lo he hecho, y es un vídeo de un pastel, ¿vale?, de cocina, y es un pastel que me enseñaron a hacer en las islas, en Las Palmas, y desde entonces cada cierto tiempo le hago mucho porque es súper sencillo. Bueno, apuntar, vamos a necesitar 2 o 3, según la cantidad que quieras hacer para más o menos personas, de galletas María. Galletas María sencillas, que la venden en todos sitios. Galletas así sin sabor ni chocolate, ¿vale? 2 o 3 paquetes, yo usaré 2. O sea, galletas María, un tarro de leche condensada, galletas María, leche condensada y coco rallado. Y empezamos el proceso. Bien, pues tenemos aquí las galletas María, ¿vale? Como os dije, galleta María, leche condensada, coco rallado. Esto lo he comprado en cualquier sitio. Yo lo he comprado todo en un supermercado. El coco, esto y esto. No tiene mucha ciencia. Vamos a necesitar un cuenco, ¿vale? Donde tenemos que echar primero las galletas al cuenco y estrujarlas con una masilla. La cantidad para las personas que queráis. En un cuenquito se estruja un paquete de galletas así. Y nos quedará, bueno, yo he estrujado uno, ¿vale? Pero vosotros podéis, para si sois más personas, no, yo que soy solamente 1 y 2 personas, yo lo he hecho para 1 y 2 personas, ¿vale? Pero si lo queréis para más personas, podéis poner más paquetes. En un cuenquito así, he estrujado las galletas, ¿vale? Y han quedado así, ¿vale? Ahora se pone la leche condensada con la galleta. ¿Ok? Se pone un poquitito, ¿vale? Y lo vamos removiendo. ¿Vale? Hay que decir que esto es bajo en grasas. No, no es bajo en grasa, pero bueno. Una bala año no hace daño, ¿no? Pero está que te caga gol. Pero está muy bueno. ¿Vale? Vamos removiendo. Vamos removiendo. Le echamos primero poca cantidad, ¿vale? Para no pasarnos. Para que esto va a tener que ser una masa que no caiga, ¿vale? Entonces, y que toda la galleta esté cubierta. Echamos un poquito más. Joder, un poquito más. ¿Vale? Para que se vaya formando un pastel. Y lo movemos hasta que toda la leche condensada esté bien unido con la galleta, ¿vale? Y que no quede trocitos de galleta por ningún lado. Vale, y cuando haya quedado una masa así, ¿vale?, todo unido con la leche condensada, ¿vale?, el siguiente paso es echar el coco y unirlo con coco, ¿vale? Echamos un poquito por encima, bastante, porque esto ahora hay que rebujarlo, y lo unimos con todo el coco. Porque al fin y al cabo lo que va a saber es a coco. Porque el pastel es de coco. Entonces hay que echarle bastante. ¿Vale? Lo unimos. Os vais a notar que cuando ya le echéis el coco, se va a poner durito. La cantidad de leche condensada y la cantidad de coco y la cantidad de galleta, yo más o menos siempre lo he hecho a ojo. Lo que sí, cuantas más personas, más galleta, ¿vale? Pero yo he echado solamente un paquete de galleta. Y me ha quedado bastante. ¿Vale? Se mueve bien. ¿Ve? Por aquí abajo queda mucho coco, por eso hay que moverlo muy bien un buen rato, ¿vale? Muy bien. Y ahora os digo cómo va quedando. Vale, y ya después de echarle el coco, queda así. Lo ponemos uniforme, lo ponemos todo. Y finalmente, bueno, tengo que deciros que yo mientras estaba moviendo el coco,
he tenido que echarle un poco más de leche condensada, porque al echarle el coco se va quedando como más seco, más seco, más seco, y es necesario que se quede un poquito así, que lo puedas mover uniforme. ¿Por qué? Porque ahora cuando se meta 2 horas a la nevera se va a poner más duro. Entonces pues estaba ya demasiado duro y le he echado un poquito de leche condensada, ¿vale? Conforme iba... Vale, y ya cuando ha quedado así, rebujado las galletas con la leche condensada y con el coco, para finalizarlo y ponerle un poquito de color, le echamos un poquito de coco por encima. Y listo. Aquí tenemos nuestro pastel de coco. ¿Veis? Y ahora lo tenemos que meter a la nevera por 2 horas. Si veis que todavía no está durito, 3 horas. ¿Vale? Y eso es todo. Hasta el siguiente vídeo. Chao.